Definitivamente era algo que quería hacer hace mucho tiempo, correr una ola en un río y sobre todo si era en Perú y hacer algo que no había hecho nadie antes, ¿no? Y más aún que sea en Cusco, porque es un lugar mágico, un lugar lleno de energía, de campo, de gente bien especial, una cultura súper importante para nosotros. Las olas se forman con una piedra o bastante agua que pasa por esta piedra y a la hora que acumula el agua en esta piedra, a la hora que baja, ahí forma por reacción una ola, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? Encontrar una buena ola donde la superficie sea no tan desordenada. Y de repente algunas olas funcionan para los kayaks, pero para la tabla es un poco más complicado. Y al principio encontramos una chiquita, una ola pequeña que de hecho tenía buena forma y se dejaba correr, pero no tenía fuerza para poder estar sin la ayuda de la pita. Como la ola es estática, necesita entrar en velocidad cero. Entonces se nos ocurrió la idea de primero hacerlo con una soga, ¿no? Con el sistema de towing. Y funcionó, ¿no? Y estuvimos jugando con la ola y con la pita y tratar de hacer maniobras, que la verdad que era divertido, pero no era lo que habíamos venido a hacer, ¿no? Después de un par de días el río creció, que era algo que no nos esperábamos, pensábamos que el río iba a bajar. Y fuimos a ver esta ola que ya la habíamos visto antes, que no estaba muy buena. Vimos la ola y dijimos, pucha, la verdad que vale la pena. Esta ola era completamente diferente, era más grande, había mucho más agua. El escenario se veía un poco más difícil, pero al principio con la soga entramos. Estaba un poco complicado, decidí soltarme para ver si la ola empujaba y tenía la fuerza necesaria para quedarme ahí solo y perfecto, la ola estaba buenaza. De hecho, contentísimo de haber participado en este proyecto y haber encontrado esta ola que pensábamos que ya no íbamos a encontrar, ¿no? Y agradecer a Leonardo, que fue la persona que nos trajo hasta acá, ¿no? Y nos dio las facilidades para encontrar esta ola.